Las revoluciones han sido momentos de condensación política que han transformado la historia. Han marcado hitos mucho más importantes que siquiera los inventos. Lo que ha pasado en las revoluciones es lo que ha determinado el mundo para adelante. Esta noche, y a propósito de la gran producción en literatura que ha producido, que hemos visto que ha producido el 50º aniversario de la llegada del Che a Bolivia y el 100º aniversario de la Revolución Rusa, es que hemos decidido hacer un programa sobre estos dos apasionantes temas. Hemos invitado esta noche a Carlos Soria Galvarro. Carlos, bienvenido otra vez para hablar nuevamente del Che. Es un placer volverte a tener. Bueno, gracias Susana y un gran saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Alfredo Rada también con nosotros, esta vez no en calidad de viceministro, sino de gran conocedor, particularmente de la Revolución Rusa. Alfredo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Susana. Un gusto estar acá con tan selectos participantes. Saludo a Juan Carlos, a Carlos y a Jorge. Con nosotros también don Jorge Lasarte. Don Jorge, qué placer volverlo a tener en esta casa, no es hotel, después de muchísimo tiempo. Sí, desde fines del siglo pasado, creo, ¿no? Desde la Revolución Rusa. En los tiempos largos, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a los tres colegas amigos que nos van a acompañar esta noche. Buenas noches. Se estrena con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, Juan Carlos Salazar, que hace poquito ha presentado un libro justamente sobre la cobertura que ha hecho de la llegada del Che a Bolivia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Susana. Gracias por la invitación. En realidad son dos libros, ambos sobre Che Guevara. El día de la presentación del segundo, yo hacía la broma, parafraseando a Groucho Marx, decía: tengo un libro sobre el Che y si no les gusta, tengo otro. Saludos a todos los presentes. Bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Quédese con nosotros. El siguiente bloque empezamos con la Revolución Rusa. Esta casa no es hotel. Esta noche vamos a hablar de dos temas muy interesantes que son los 100 años de la Revolución Rusa y los 50 años de la llegada del Che a Bolivia. Este primer bloque empezamos con los 100 años de la Revolución Rusa y quiero empezar con usted. A ver, yo le voy a hacer una pregunta que tengo entendido que los marxistas conocían más de historia rusa que de historia boliviana. A ver, cuénteme si es así. Puede ser, porque la izquierda vivió del debate, ¿no? De ideas, de posiciones, ¿no? De controversias, ¿no? Es decir, toda la historia del socialismo es una historia de confrontaciones, ¿no? Que se llamaban ideológicas, ¿no? Y no se podía confrontar seriamente si no se leía. Entonces, porque era una vergüenza, ¿no?, si estar frente a alguien y no tener idea de lo que uno estaba hablando cuando los textos existían. Segundo, porque en ese entonces todos los partidos, bueno, una buena parte de los partidos marxistas, lo que hacían era, al recién llegado, hacerle leer. Entonces, y lo que leían, ¿no?, no era precisamente historia boliviana, sino textos que tienen que ver con las orientaciones ideológicas que cada uno tenía. Entonces, había que leer justamente textos sobre la Revolución Rusa, pero como la Revolución Rusa estaba ya muy controvertida, entonces había que leer la historia de aquellos con los cuales uno está de acuerdo contra los otros, contra los cuales uno no estaba de acuerdo, y eso significaba historia. Y entonces uno terminaba conociendo más la historia, no tanto de Rusia, sino del proceso interno de la Revolución Rusa. Uno sabía de memoria los nombres de los dirigentes, ¿eh?, de los años 20, 20, 30, 40. Entonces, y uno se hacía un mapa de la realidad y ahí tenía que entrar el país. Y eso fue siempre así. A ver, luego vamos a hablar del país, porque me parece súper interesante lo que dice, que ahí tenía que caber el país en una idea que... En un hecho que sucedía, que no era precisamente en Bolivia, sino en Rusia. Pero quiero hablar sobre la revolución. A ver, Marx dijo que la contradicción, ¿no?,
podía darse de mejor manera en una revolución, en el marco de una revolución industrial. Sin embargo, la Revolución Rusa parece haber sido una revolución campesina. ¿Pudo darse esta revolución gradual que planteaba Marx en algún momento? Es que eso fue parte de las grandes controversias, ¿eh? En el Partido Comunista, en el Partido Bolchevique, sobre qué hacer con una revolución que se ha producido en el país más atrasado de Europa, cuando lo que se esperaba era la revolución en el país más adelantado, que tira el salto sin pasar por ninguna fase intermedia. ¿Y cómo es que se puede dar? ¿No? Entonces, y por eso es que en ese entonces esperaban que a la revolución rusa siguiera la revolución mundial, porque de otra manera muchos entendían que eso no tenía por venir. Y donde tenía que haber llegado antes era en Alemania. Uh-huh. Entonces, la focalización fue en Alemania, como que el Partido Socialdemócrata Alemán era el más fuerte de Europa, y allí había intelectuales y dirigentes notables, que además intentaron hacer la revolución en Alemania. Y terminaron muchos de esos asesinados, como la Carlos Liebknecht o la Rosa Luxemburgo. E intentaron además levantar a lo que se llamaba el proletariado alemán, sobre todo en Baviera, etc. Solo que cuando eso fracasó, terminaron designándose a que la revolución sería solo en la Unión Soviética. Uh-huh. Y ahí vino la controversia famosa entre Trotsky y Stalin. ¿Se exportó o no? ¿No? Es decir, si la revolución debe ser en un solo país o había que seguir trabajando por la revolución en los demás países y en la revolución mundial. Uh-huh. Alfredo, ¿cuál es la influencia real del marxismo en la Revolución Rusa? Bueno, a los bolcheviques también se les decía que ellos conocían más la historia de la Revolución Francesa que la propia realidad rusa. Te has sentido aludido, Alfredo. Se les ha dicho eso, ojo. Y de verdad, ellos aprendieron de la Revolución Francesa. La diferencia entre la Revolución Francesa y la rusa es que la irradiación de la Revolución Francesa tomó décadas y no fue tan grande como la rusa, porque se produjo en un imperio, el imperio ruso precisamente, dirigido por el zar, que abarcaba, pues, era el país más extenso y sigue siendo el país más extenso del mundo. Abarca Eurasia, vale decir, el centro de Europa, el oriente de Europa, Asia, los países, incluso países que hoy son musulmanes y que lo eran también entonces. Por lo tanto, la irradiación fue muy grande y eso se sintió posteriormente en la Revolución China y en otras latitudes del mundo. América Latina, bueno, llegó posteriormente y no con la fuerza con la que se hubiera deseado. Pero bueno, creo que las ideas de Marx, sí, tuvieron mucha influencia, pero también el anarquismo. El anarquismo en Rusia era muy fuerte, era un pensamiento largamente desarrollado, y yo creo que tanto las ideas comunistas, que tienen su raíz en Marx, a propósito, este 16 de agosto se cumplen 150 años, ya que del Capital. Marx le manda una carta a Engels el 16 de agosto de 1867 indicando que acababa de concluir su obra, que en realidad era el primer volumen de El Capital. Bueno, entonces esas ideas llegaron a Rusia a través de fundamentalmente mencheviques y bolcheviques, Lenin, Martov, en fin, Plejánov, que eran los teóricos que posteriormente dieron forma también a una ideología propia rusa. Y creo yo que sí, la influencia del marxismo ha sido decisiva en los acontecimientos de esa Rusia de 1917. Ahora, yo también coincido, cuando tú cuestionas, ¿no? La pregunta misma tiene un cuestionamiento. Acá en Bolivia conocíamos, sí, hace 30 años se conocía más la historia de la Revolución Rusa o de la China que nuestra propia historia. Y ese fue un error que la izquierda tuvo que corregir, porque de pronto no puedes tú construir una ideología revolucionaria para Bolivia si no conoces toda la larga historia de la colonia, de la resistencia a la colonia en Bolivia,
la República, la fundación de la República, las revoluciones que se dieron, en fin. Entonces creo yo que, sí, respondiendo a tu pregunta puntualmente, Susana, la influencia del marxismo fue decisiva en Rusia. Y desde tu perspectiva, ¿cuál es la influencia de la Revolución Rusa en el siglo XX? Bueno, fue una revolución anticapitalista. Y creo que eso ha marcado todo el siglo XX. No solamente por la extensión del país en el que se dio, ¿no?, la Rusia de los zares, sino por el hecho de que surgieron nuevas formas de poder, los soviets, surgieron nuevas formas de economía, la economía centralizada y planificada en el Estado, previas nacionalizaciones y estatizaciones que realizó el gobierno bolchevique. Surgieron nuevas formas de ver la propia revolución, ¿no?, como un proceso que es nacional por su forma, pero internacional por su contenido. De ahí es que el debate al que hace alusión Jorge tiene que ver con esto. ¿Por qué ese proceso revolucionario, que del 17, de 1917, en que triunfa, hasta el 21, desde mi punto de vista, y fue el momento más libertario, más igualitario de una sociedad, de una nueva sociedad, por qué luego se estanca y posteriormente se burocratiza y surge el estalinismo? Ahí Jorge hablaba de Stalin, ¿no?, que fue el que, bueno, pues ganó la batalla por el poder allá por los años 1921 al 23. Hay un historiador británico ya fallecido, Edward Carr, que desde mi punto de vista ha escrito la mejor historia de la Rusia soviética, y justamente él califica de 1917 al 21 como la etapa de los grandes avances revolucionarios, del 21 al 23 como el interregno, vale decir, la lucha por el poder, de la que sale triunfante Stalin, y de allí para adelante, ¿no?, hasta la muerte de Stalin, el surgimiento del estalinismo. Yo creo que se dio el estalinismo en Rusia, en la Unión Soviética ya por entonces, porque precisamente no se produjo la revolución mundial que esperaban los revolucionarios de entonces. No se dio la revolución en Alemania, como lo ha dicho Jorge, pero tampoco se dio en Francia, no se dio en Inglaterra, y décadas, unos 20 años después, en España hubo una guerra civil del 36 al 39 que terminó con la derrota de los revolucionarios y el triunfo del fascista Franco. Entonces, creo yo que no se produjo esa revolución mundial, pero la revolución rusa sí dejó una marca indeleble, una revolución anticapitalista, que yo creo que se va a mantener como camino en la medida en que el capitalismo siga existiendo. ¿Quién era Stalin? Voy a ir contigo, luego contigo y luego así, ¿sí? Dos preguntitas para el final, pero me interesa esta parte. ¿Quién, desde tu perspectiva, quién era Stalin? Porque pareciera que uno en la historia de Stalin se lo pinta como un hombre, más bien un político torpe, ¿no? Pero hay en la Rusia de Stalin un desarrollo científico, una Rusia que hasta el día de hoy puede ser lo que es. Entonces, ¿cómo calificarías tú a Stalin? Bueno, Stalin no era torpe. Era inteligente y representaba una corriente dentro de la revolución que propugnaba la construcción del socialismo en un solo país. Es decir, habiendo sido derrotados los procesos revolucionarios en Europa y no habiendo avanzado lo suficiente en Asia, ¿no?, solo llegaron las revoluciones nacionalistas, no socialistas, pues Stalin fue el promotor de una orientación que planteaba la construcción del socialismo en la propia Unión Soviética. Y fue el que ganó la lucha por el poder a la muerte de Lenin. ¿No? Él ganó esa lucha por el poder, se la ganó a Trotsky, pero no solo a Trotsky, también a otros dirigentes, a Bujarin, a Rykov, a Tomsky, en fin, que eran dirigentes de la Revolución Rusa. Como verás, Susana, con esta invitación me obligaste a releer varios textos de los que hace 30 años leíamos frecuentemente en la izquierda. Y bueno, gana esa lucha por el poder, se consolida. Posteriormente, bueno, pues se dan todos los acontecimientos que de alguna manera hemos relatado, hasta la Guerra Civil Española, el triunfo del fascismo. Y bueno, Stalin, que en principio llegó a un acuerdo con Hitler,
¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Posteriormente, cuando Hitler invade la Unión Soviética, Stalin, pues, y esto hay que reconocerlo, fue uno de los conductores de la lucha antifascista y de la posterior derrota de los ejércitos hitlerianos en 1945. Mm. Y bueno, Stalin se quedó en el poder hasta su muerte, que si no me equivoco fue el 54. A ¿duró? Todo ese periodo, a ese periodo se le denomina el estalinismo, ¿verdad? Y que desde mi punto de vista, pues marcó toda una trayectoria del pensamiento socialista que yo creo tuvo un viraje recién con la Revolución Cubana. Vamos a hablar dentro de un momento del Che. Sí, yo sí, creo sí. que la Revolución Cubana salvó el pensamiento socialista del siglo XX. ¿Cómo es que un Stalin le gana a un Trotsky, que parecía un Trotsky, yo no soy trotskista, ¿eh? Alfredo, por si acaso, pero es un Trotsky brillante, ¿no? ¿Cómo es que desde tu perspectiva Stalin gana, le gana el poder? A ver, empezando por decir que el marxismo de aquel entonces no era solo el de la Unión Soviética, fue un marxismo el que triunfó. Porque había otro, la socialdemocracia, que también era marxismo. Y los socialdemócratas alemanes eran marxistas. Y Lenin nunca, ¿no?, les negó la condición de marxistas, por lo menos a muchos de ellos, ¿eh? Y aún dentro del partido bolchevique había muchas corrientes internas, ¿eh? Y desde antes de la Revolución Rusa, ¿no? Claro. Y cuando se produjo la Revolución Rusa, las corrientes afloraron, ¿no? Basta recordar las disputas internas sobre el momento en que había que convocar a la insurrección, ¿no? Las votaciones internas entre ellos, ¿eh? El alineamiento de fuerzas, en fin. Ahora Trotsky, sin lugar a dudas, fue un hombre extraordinariamente inteligente y muy fino, y lo despreciaba Stalin, ¿no? ¿No? Lo despreciaba mucho Stalin. Pero Stalin, sobre todo, yo creo, es el símbolo de lo que después se llamó el totalitarismo. Que no fue en la época de Lenin, pero yo creo que él representa lo que se llama, ¿no?, el poder totalitario. A ver, en paralelo, Carlos, ustedes en el Partido Comunista, ¿cómo veían, cómo se veía más adelante, evidentemente, cómo vieron la Revolución Rusa? En Bolivia, ¿el Partido Comunista quiso reproducir la Revolución Rusa? Bueno, a ver, primero, ¿cómo veíamos los militantes de esa época? En primer lugar, pertenezco a una generación post-Stalin. Nosotros creíamos que el 20 Congreso del Partido Comunista Soviético, el año 56... había exorcizado los malos demonios, había rectificado el rumbo, y creíamos en una etapa totalmente distinta. En cambio, las generaciones anteriores sí fueron bastante apegadas a la imagen de Stalin y a sus planteamientos centrales. Pero hay que recordar que en el caso de Stalin, algunos elementos interesantes. Por ejemplo, él no era ruso, era georgiano, una de las nacionalidades de aquel país que se llamaba cárcel de pueblos, porque no solamente estaba la Federación Rusa, sino 15 repúblicas de diferentes culturas, 15 naciones diferentes, y muchos pueblos, comarcas autónomas, que representaban más de 100, digamos, pueblos de diferente cultura. Hay que recordar que Stalin era georgiano, y lo paradojal es que justamente hizo una política desde el Estado como si fuera un gran ruso, porque la constitución de la Unión Soviética en el año 22 significó la creación de la URSS, de la Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se suponía que todos los pueblos entraban en igualdad de condiciones, que se respetaban sus culturas, su autonomía, como que efectivamente ocurrió. Es un ejemplo interesantísimo para la historia universal de cómo se pueden armonizar las diferencias y crear un Estado multinacional, que era la Unión Soviética. Pero lamentablemente todos esos principios posteriormente no se cumplieron, fueron debilitándose y terminaron en lo que terminó después de la caída de la Unión Soviética, una guerra fratricida entre diferentes pueblos que constituían la vieja Unión Soviética. Ahora,
Nosotros creíamos que el fenómeno, cuando me refiero a la militancia nuestra hasta el año 85, nos daba un poco de risa que los compañeros trotskistas, alguna vez también Jorge Lasarte, nos decía, a nosotros nos decían stalinistas. No sonaba hueco porque nunca nos sentimos stalinistas nosotros. Creíamos que era un fenómeno superado. Pero el stalinismo no es solamente ese concepto que señalaba Alfredo de defender a la tabla la idea de un socialismo en un solo país. Porque al final, ¿qué quedaba? Si la revolución fracasó en otros pueblos, ¿qué quedaba? La posibilidad era disolver la revolución rusa y volver atrás tampoco era dable, ¿no es cierto? Por eso el debate sobre la posibilidad de construir el socialismo en un solo país a mí me parece secundario. Había otros temas mucho más complicados que de alguna manera se ha adelantado Jorge con su concepto. Yo creo que en el caso de Stalin hubo una violación de la legalidad socialista, se violaron las leyes, se violaron los principios, se construyó un culto a la personalidad sumamente perjudicial. Si lo que decía Stalin era la ley, ¿no es cierto? Y eso condujo a deformaciones terribles del socialismo, que finalmente fueron la causa de su caída final. O sea, el fenómeno de Stalin hay que verlo en algunos matices que evidentemente tiene. No tanto la conducción de Stalin, sino el pueblo soviético en su conjunto, o los pueblos de la Unión Soviética, que dieron pasos agigantados de progreso social, avanzaron muchísimo, resolvieron grandes problemas como el país atrasado que eran, y constituyeron también un bloque defensivo y un contrapeso a la política imperialista. Y no les resultó nada fácil. Hubo una guerra civil, hubo intervención de varios estados, Inglaterra, los propios Estados Unidos, todo el mundo. Fue una cosa muy durísima, pero lograron triunfar, se impusieron, y probablemente ese hecho de que la revolución nace acompañada de una guerra civil muy sangrienta, muy prolongada, hace que algunos métodos de tipo casi militar, mano militar, se manejan las cosas, que después en tiempos de paz se continúan y no se rectifican. Y ese es el origen de actitudes no democráticas. Yo creo que en el fondo de la cuestión está el carácter no democrático. Yo no diría totalitario, me suena eso a las viejas campañas anticomunistas, pero por lo menos decir no democrático. Esa tensión entre exportar la revolución o dejarla hacerse en un solo país, pues después se da la revolución en China, se da la revolución en Cuba. ¿Cómo ves? O sea, ¿qué decía Stalin de todas maneras, quien no quería exportar esa revolución? O aparentemente no. Es que las revoluciones yo no creo que se exporten, ¿no? Son fenómenos íntimamente ligados a la historia, a condiciones concretas en cada lugar. Y yo diría además que no hay revolución igual a la otra, tiene sus propios matices de acuerdo a las condiciones. Alguna vez creo que fue Sergio Almaraz que decía, las revoluciones no están en una vitrina donde uno va y se escoge la mejor cita. Las revoluciones ocurren por una coincidencia de enormes factores que le dan sello propio. Y yo no creo que era posible exportar la revolución, que podía dar apoyos, dar cierto tipo de reforzamientos que se podían dar, sí, pero si no existían las condiciones propias en cada país, era imposible hacer la revolución desde fuera. Y creo que eso también se ha demostrado por la historia, ¿no? Ahora, ¿me permites un poquito? Sí, sí. Sintiéndome aludido a lo que decía Jorge, yo quisiera recordar una anécdota con Andrés Solís Rada. Cuando militaba en la Juventud Comunista, tuvimos una visita a un lugar campesino. Tuvimos muchas horas en Cochabamba para poder hablar de estas cosas. Y recuerdo muy bien que él tenía una actitud crítica hacia esto. Él me decía, vamos a terminar enajenados, alienados, pensando solo en la Unión Soviética. Y de ahí la broma que se hacía de que está lloviendo en Moscú, está nevando en Moscú y aquí la gente se resfría. Entonces, Andrés Solís propugnaba, después derivó en un nacionalismo de izquierda medio raro, pero por lo menos mientras fue militante, y esto influyó mucho, yo creo, en los jóvenes de la época, en el sentido de también estudiar la realidad nacional, conocer nuestras historias, conocer nuestras canciones, nuestra cultura, y tener a la Unión Soviética como una referencia. En ese sentido, cuando se dice, por ejemplo, que el Partido Comunista planteaba como salida para una posible revolución en Bolivia, una insurrección, no estaba pensando solo en la Unión Soviética, en Petrogrado, en lo que fue la Revolución de Octubre. Estaba pensando también en la Revolución del 52, que era parte de la historia de nuestro país.
un hecho revolucionario hasta ahora sin discusión, como después fue la Revolución Cubana. Sí, más adelante vamos a hablar justo de ese hecho en vinculación a la llegada del Che. A ver, Juan Carlos, tú estabas de periodista activo, de hecho exilado, si no me equivoco, el momento de la caída del Muro de Berlín. Exacto. Tú que has hecho ahora un libro de coberturas, ¿cómo se cubre esta noticia? Pero en paralelo, ¿qué crees que significa para el mundo? Mira, yo recuerdo, lo que a mí me llamó la atención, no solo la caída del Muro de Berlín, sino todo el derrumbe de la Unión Soviética, y voy a recordar lo que me dijo un gran periodista, gran amigo, Gregorio Seltzer, argentino, unas semanas antes de su muerte, cuando se estaban dando los primeros hechos que ya presagiaban la caída de la Unión Soviética. Él me dijo, Gato me dijo, se va a derrumbar la madre patria del socialismo y nadie va a disparar un tiro para defenderla. Y efectivamente, cae el Muro de Berlín, cae la Unión Soviética y nadie la defiende. Esta es una cosa muy, muy, muy importante. Bueno, quienes todos son contemporáneos míos, sabemos cómo en Bolivia los gobiernos, todos los gobiernos de izquierda y derecha han sido defendidos siempre por alguien, ¿no? Pero la Revolución Rusa, nadie salió a la calle a defenderla. Derrumbaron el Muro de Berlín y nadie salió a defender y decir, oiga, esto nos protege del capitalismo, esto nos protege del imperialismo. Entonces, esto es muy llamativo para juzgar esos hechos. Yo quiero decir una cosa también. Es muy difícil juzgar lo que pasaba entonces con los parámetros actuales. Claro, correcto. Quiero decir, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa, quiero aclarar que no soy contemporáneo de la Revolución Rusa, pero, por ejemplo, lo que había entonces... ¿Podría estar acá? Digo, lo que había entonces no era información, era propaganda. Propaganda de la Unión Soviética y propaganda de Estados Unidos. Entonces, por eso, eso explica, por ejemplo, cómo cierta mucha izquierda no solo justificó, sino que incluso aplaudió la invasión a Hungría, la invasión a Checoslovaquia. Nos enteramos tarde de las barbaridades que cometía el estalinismo, porque se carecía de información. No es como ahora que tenemos las redes sociales y nos enteramos de todo. Yo me acuerdo, pero también nos enteramos tarde de lo que pasaba. Pero había ya información en ese entonces. Claro, Hitler, pero no era la información actual, ¿no? Lo que decía Octavio Paz dijo, tenía una frase que no sé si la voy a reproducir correctamente. Él decía que él había sido un militante de la izquierda, Octavio Paz. Él decía, lo que creíamos que era la tea de la libertad, que iluminaba la libertad desde la Unión Soviética, resultó siendo una pira criminal, ¿no? Precisamente por la falta de información que había en esa época. Entonces, claro, por eso mismo es muy difícil juzgar con los parámetros actuales lo que ocurría entonces a propósito de la izquierda, no solo en Bolivia, en todo el mundo, ¿no? Quería hacer una intervención. Es decir, había ya información, no es que no había, ¿eh? El problema es que los hombres, cuando creen algo, y profundamente, prefieren ignorar la información para mantener su mapa cognitivo sin contradicciones con los hechos. Y como había que defender a la Unión Soviética, porque a partir de cierto momento la Unión Soviética ya no buscaba la revolución mundial, lo que buscaba era protegerse. Y todo lo que hacían los demás países, en última instancia, era para proteger a la Unión Soviética. Entonces, y eso puede entenderse, ¿no? Entonces, había información. No es que se ignoraba lo que estaba pasando. Ahora hay mucha información, pero aún ahora no hay del todo información. Hay muchas cosas que aún no se conocen. Por ejemplo, los archivos del Cominter aún están en reserva. No han salido, ¿no?, a conocimiento, y que nos serviría para conocer mejor cómo es que, por ejemplo, la Internacional Comunista de América Latina, cuáles eran los agentes con los cuales se vinculaba, en fin, algo se sabe de todas maneras, había una cierta información. Entonces, pero está claro, como dije, para mantener, ¿no?, una cierta coherencia mental, ¿eh?,
terminamos negando los hechos. Eso es lo que hacemos siempre hasta que ocurre una catástrofe y en ese momento nos quejamos de por qué nos dejamos engañar, ¿no? Sí, adelante. Bueno, sin embargo, yo creo que reducir el análisis de la Revolución Rusa al estalinismo no es lo más adecuado, ¿no? Yo creo que como fenómeno histórico queda que un país que era de los más atrasados de Europa y de Asia se convirtió en una potencia mundial. Habrá que ver los métodos y habrá que ser crítico y autocrítico sobre esos métodos. Pero de verdad que fue una proeza histórica, nunca antes alcanzada en ningún lado. Tal vez posteriormente la Revolución China del 49 sí lograría otra proeza similar. Uno de los países más atrasados de Asia, convertido posteriormente hoy en una potencia mundial. Y habrá que ver también si China sigue siendo o no comunista. Pero bueno, creo que eso es un logro histórico enorme. Y creo yo que si estamos hoy hablando de los 100 años de la Revolución Rusa, es por eso. Si todo se redujera al estalinismo, entonces no, hace tiempo que hubiéramos dejado de hablar de esa Revolución Rusa, hubiéramos pasado la página, porque no tendría mayor trascendencia. Si tiene esa trascendencia la Revolución Rusa, a 100 años de haberse producido, más de 20 años de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética, si seguimos hablando de esos temas, es porque fue una revolución anticapitalista, el primer intento a nivel mundial de una revolución anticapitalista, y creo yo que ese debate va a seguir vigente respecto a si ese era el camino, si había que ir por otro rumbo, pero creo que ese contenido anticapitalista tendrá vigencia en tanto perviva el capitalismo. Entonces creo que ese es el desde mi punto de vista, ¿no?, la mayor lección histórica de este proceso. No, sin duda hay una respuesta clarísima de la Revolución Rusa a todo el siglo XIX, ¿no?, un siglo liberal y que definitivamente parte el mundo en dos, ¿no? Es decir, uno no puede negar. Además, sí, estaba el genial Lenin, entonces uno no puede dejar de hablar de esa genialidad, más allá que se puedan compartir o no criterios. Por Dios, Lenin es un político que hasta el día de hoy sigue dando lecciones de cómo hacer las cosas, más allá que a uno le guste o no. A mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Pero por ahí es algo que se tiene que estudiar. Me tengo que ir, se acabó el bloque. Volvemos con los 50 años del Che en Bolivia. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Interesantísimo estar con estos panelistas en el corte donde no te dejan de enseñar sobre la Revolución Rusa. Pero ahora entramos con los 50 años del Che en Bolivia y quiero empezar contigo, Carlos. ¿Cuál es el impacto inmediato que hay en Bolivia después de la muerte del Che? Bueno, muchos analistas coinciden con el siguiente criterio. Pareciera que la importancia de la influencia mayor del Che o la victoria política del Che fue mayor después de su muerte y no antes. Uh-huh. Porque efectivamente después de su muerte, sobre todo vamos a hablar de nuestro país, se dieron fenómenos de un viraje radical de amplios sectores populares hacia posiciones de izquierda, hacia posiciones antiimperialistas, incluidos los jóvenes, los trabajadores y hasta los militares. En el caso de los jóvenes, lo más representativo eran los jóvenes demócratas cristianos de la época, que eran clericales pero a morir. En Cochabamba nos trenzaban los puñetes porque ellos, su consigna era viva Cristo Rey. Y nosotros nos hacíamos la burla y le decíamos viva Castro Rey, porque eran clericales, defendían la iglesia pero a rajatabla. Se llamaban Frente Universitario Católico. Cuando se producen los fenómenos de ayornamiento de la iglesia con Juan 23, de modo coincidente con la presencia del Che en Bolivia, y quién sabe también la imagen crística del Che exhibido en su cadáver, influye tanto entre los jóvenes demócratas cristianos que se vuelven mucho más revolucionarios que los viejos izquierdistas que en ese momento éramos nosotros. O sea, nos pretenden ganar en posiciones.
que nosotros no hemos hecho la revolución, que nosotros la vamos a hacer. O sea, empiezan a leer a Lenin, a Stalin inclusive, a unirse de ideología marxista, y con una desesperación que querían, creían ellos que iban a poder hacer la revolución, que no habíamos podido hacer nosotros. O sea, y si analizamos otros sectores, los sectores obreros, lo mismo. Y yo diría hasta los militares, porque ¿cómo explicar el fenómeno Obando Torres después? Si no es a partir de algunos datos de la realidad que son parte de la reivindicación de Che, de una posición antiimperialista. Tibia, como queramos llamarle, no consecuente, pero antiimperialista al fin. El propio Gary Prado, con Antonio Peredo, fuimos a la presentación de su libro aquí en la Academia de Historia Militar en la Plaza Murillo, y dijo una frase que me quedó, no sé exactamente, pero quedó algo más o menos así. La guerrilla del Che nos ha obligado a los militares a ver nuestro país con otra mirada, con otros ojos, de una manera diferente. Lo dijo Gary Prado al momento de presentar su libro. O sea, yo creo que influye muchísimo en ese viraje que culminó en su parte culminante con la Asamblea del Pueblo en el año 71. Uh-huh. A ver, no fue... Yo supongo que esta es una pregunta recurrente, Carlos, que te la deben hacer de manera permanente, pero... creo que es necesario cuando se habla del Che. ¿No fue un error del Che venir y pretender una revolución cuando teníamos como antecedente la revolución del 52, que mal que mal había solucionado las demandas de ese momento, había habido un proceso transformador, ¿no? ¿No había quizás, a ver, un poco incluso de soberbia al llegar y pretender hacer una revolución, una falta de conocimiento del país? Bueno, yo creo que hay muchos factores a examinar, ¿no? Evidentemente no se puede excluir una cantidad de errores que se han cometido, de todo tipo, no solamente estratégicos, sino también tácticos. Pero hay un hecho que deberíamos analizar en el contexto. La presencia del Che en Bolivia no es un fenómeno exclusivamente boliviano. Es un fenómeno de carácter internacional que se produce en territorio boliviano, porque el proyecto del Che no era exclusivamente boliviano, era un proyecto continental. Si leemos alguna de las documentación que se ha logrado rescatar, por ejemplo, esa proclama que publicó Bolivian Times, una libreta que Jaime Niño de Guzmán dice que el Che se la había regalado, no sé si se la regaló o se la incautó, pero hay una proclama que plantea en dos momentos de la redacción, que no es muy larga, el hecho de que probablemente Bolivia no se pueda liberar sola, sino que necesita la liberación previa de países vecinos. Y es una idea que la maneja en varias ocasiones. Y la imposibilidad de que se tome, inclusive cuando tomemos el poder aquí, no se podría consolidar si no se hacen procesos similares, por lo menos en los países vecinos. Y por eso su proyecto tiene ese sentido. Se trataba de hacer una base de operaciones, probablemente una especie de campamento de entrenamiento, obviamente subestimando lo que pasaba en el país, pero donde se iban a entrenar brigadas que después iban a pasar al Perú, a la Argentina, probablemente a la Argentina, que además era su máxima aspiración propia de él, volver a su país de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, decir que fue un error, a posteriori puede decir un error, pero El intento valió la pena intentarlo, porque la historia no es una sucesión mecánica de causas y efectos, ¿no es cierto? Intervienen los hombres en construir la historia, y a veces los impulsos, los gestos, las posiciones audaces, etcétera, permiten avanzar en la historia, o también pueden, por lo menos influyen en el curso de los acontecimientos, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso yo diría que era una gesta, un intento de hacer avanzar la historia en momentos en que Cuba estaba atosigada por la hostilidad norteamericana, en un momento en que había 500.000, medio millón de soldados norteamericanos en Vietnam, por eso la consigna del Che, crear varios Vietnam, y donde los Estados Unidos se había tomado la República Dominicana como si fuera su patio trasero, verdaderamente, ¿no? Y que amenazaba además a todos los demás países. Pero hay otro elemento que yo quisiera señalar, que frecuentemente se dice, pero si Barrientos fue elegido democráticamente el año 66. Estamos hablando ya de décadas diferentes, ¿no? Pero hay un elemento que no siempre se toma en cuenta. Aquí el antecedente directo para la guerrilla fue el año 65, el quiebre de la
situación de los trabajadores con las masacres de mayo y septiembre del año 65. Uh-huh. Ese es el antecedente directo. A ver, ahí vamos a ir. A ver, mientras tanto, Jorge, usted era dirigente estudiantil en la década de los 70. ¿Cómo? Ya desde el 60. Ya desde el 70. ¿Cómo influye la muerte del Che en los estudiantes? Sobre todo en los jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, como en muchas partes, pero particularmente en Bolivia. Y creo que entre las distintas cosas que se pueden decir, y Carlos ha trabajado muchísimo sobre este tema, es uno de los más importantes especialistas en la materia, y hay que agradecerle por el trabajo que ha hecho. Sin embargo, encuentro algo que me parece paradojal en el Che. El Che estuvo en Bolivia durante la revolución del 52. 53. Sí, estuvo. Pues, 45 vio días. Vio el 52 desde el 53, efectivamente. No estuvo 45 días. Sí, ¿no? Pero vio a la gente desfilar en las calles, milicias, habló con los dirigentes del MNR, en fin, ¿eh? Y cuando viene a Bolivia el 67, ¿no? Viene a un país donde las condiciones para la guerrilla eran escasas, ¿no? Yo creo que el freno, por ejemplo, a la expansión de las ideas del Che en Bolivia fue que se había producido una revolución en el 52 y que la influencia hubiera sido grandemente circunscrita en la juventud, ¿no? Pero allí había el freno minero, el freno obrero. No hay que olvidar que en ese entonces, frente al ELN, por ejemplo, habían dos partidos muy fuertes en Bolivia desde el punto de vista de su capacidad de movilización obrera, el Partido Comunista y el Partido Obrero Revolucionario, ¿no? Que sin estos dos partidos, probablemente la expansión de la sede del Che hubiera sido mucho más rápida, mucho más contundente. Y como que efectivamente, ¿no? La pregunta tiene sentido, ¿no? De si ¿no? Bolivia era el lugar donde tenía que haber llegado el Che para hacer, ¿no?, su experimento. Pero, ¿no?, había algo que había ocurrido en Bolivia y no en Venezuela y no en otros países, que era la Revolución 52, y que el propio Che, ¿no?, lo había observado, pero lo observó probablemente de manera insuficiente. Entonces, ¿no?, hubo allí, digamos, en Bolivia, un freno interno a la propia experiencia. Que, por ejemplo, los estudiantes que no miraban, seguían mirando la revolución del 52, muere el Che y no hay una influencia directa del guevarismo. Yo recuerdo que enfrentábamos en la universidad, ¿no?, a los sectores ganados por las guerrillas, por las ideas del Che, ¿no?, aludiendo al proletariado minero boliviano. Y los enfrentábamos en las asambleas y frenábamos su influencia. Entonces, ¿no?, hay allí ciertamente algo que para mí es paradojal, aunque efectivamente el Che no necesariamente vino a Bolivia para hacer la guerrilla en Bolivia, ¿no? Estaba también la idea, ¿no?, de expandirse en América Latina a partir de una plataforma boliviana. Pero está claro que si se quería hacer la guerrilla en Bolivia, había el freno obrero, ¿no?, y minero, que tiene que ver con el 52, y que fue la fuerza que de algún modo limitó la capacidad de acción de los que en ese entonces, ¿no?, eran partidarios de las ideas del Che Guevara en Bolivia. Uh-huh. Juan Carlos, ¿crees que verdaderamente era imposible que estos sindicatos obrero-mineros fuertemente organizados en el país, que bueno, eran, ¿no?, hasta el día de hoy son tan poderosos, ¿era imposible que se sumen a una guerrilla? Sí, dos cositas. La primera, yo sí creo que es cierto que el Che quería hacer una especie de escuela guerrillera en Bolivia para expandirse, pero yo sí creo que se equivocó en el lugar y en el momento, definitivamente. Y no lo digo yo, próximamente va a salir otro libro sobre la guerrilla, que es una larga entrevista que le hace Marcelo Quesada, que es un viejo militante maoísta, amigo personal de Regis Debray.
y él le hace una extensa entrevista. De Bray no quiere hablar ya sobre Bolívar y ha escrito y no suele responder preguntas de la prensa, ¿verdad? Pero le hace una entrevista muy reveladora y él revela que la noche antes de venir a Bolivia estuvo toda la noche hablando con Fidel Castro y que Fidel Castro le dice a De Bray, que dice que le cuenta, le dice que él intentó disuadir al Che de que viniera a Bolivia porque no habían condiciones. Por lo menos que yo sepa, Carlos me dirá, yo nunca he escuchado una cosa así. Y otro dato muy interesante también, De Bray en este momento no es amigo de Cuba, está muy distanciado por sus autocríticas, pero él defiende a Fidel Castro y dice, es una infamia decir que Fidel Castro envió al Che Guevara a Bolivia para que muera. O es una infamia decir que no lo rescató. Bueno, dicho sea de eso, yo para uno de los libros tuve que volver a investigar, a leer, y escribí uno de los capítulos sobre la primera visita del Che a Bolivia, el 53. Y hay cosas muy sintomáticas, porque se supone que entonces el Che ya era socialista y era antiimperialista, era un joven socialista antiimperialista. Y es curioso, él llega a Bolivia el día que se está yendo el hermano de Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos, que había venido a Bolivia para tratar de arreglar las relaciones con Bolivia a raíz de la Revolución del 50. Guevara no se percata de esto, no lo menciona en su diario, nada. Durante su estancia en Bolivia se produce el 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada, y tampoco se entera. Y Calica, su acompañante, dice, no nos enteramos porque probablemente estábamos durmiendo la mona de alguna borrachera. Pero una cosa que me llama la atención es que entonces ya el Che Guevara se percata de los rostros impenetrables de los campesinos indígenas bolivianos. Y son los mismos rostros que vería después el 67, pero él se ve que no aprendió la lección de esto. Lo que a él le impresiona, y lo dice casi poéticamente, son los mineros en armas con sus fusiles Mauser recorriendo las calles de La Paz de una revolución triunfante y a los campesinos exigiendo el reparto de tierras, porque cuando está en Bolivia se produce la reforma agraria. Entonces, por eso digo, no sé si él eligió mal el momento y eligió mal el país, pero era evidentemente que... Y claro, después también otro capítulo para ese libro que yo hice, el relato de la guerrilla, tomando como guión el diario del Che. Y realmente tú ves ahí el drama que vivió el Che y el drama de la guerrilla. Y lo que es peor, yo me digo, ¿cómo es posible que el ELN haya ido a Teoponte después de haber leído el diario? Lo que es una barbaridad. A ver, Juan Carlos, tú has cubierto el tema del Che. Sí. Y después de cubrir, sales al exilio. Gracias. La pregunta es, ¿cómo evoluciona el mito del Che, ¿no? O sea, Carlos ya nos ha contado en qué decanta hasta el 71, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo evoluciona el mito del Che? Mirado, a ver, desde fuera, ¿no? Mira, para escribir los dos libros, en primer lugar, el primer libro que escribimos, que es nuestra experiencia en la cobertura con José Luis Alcázar y Humberto Acaflor, nos preguntamos si tenía sentido escribir sobre el Che 50 años después. Y para escribir, para hacer el otro libro con Página 7 también, hay algo nuevo del Che para contar que puede interesar. Y a mí me sorprende que este primer libro, que es una experiencia personal, muy autobiográfica, que es casi anecdótica, haya merecido atención, que se haya agotado la primera edición, y sobre todo fuera de Bolivia. Si googleas tú, pones el nombre, el título del libro, vas a encontrar más de 60 reproducciones de las reseñas que han escrito las agencias internacionales en América Latina y España. Me sorprende. Pero ¿cómo se explica esto? Yo creo que no solo se explica por el mito, es decir, el mito existe. Yo creo que si al Che no lo mataban, quizá no hubiese surgido este mito. Pero sobre todo, la imagen del Che, la famosa foto de Freddy Alvolta, tendido sobre la cama del hospital. Esa mirada. Esa foto que fue comparada con el cuadro de Rembrandt y el rostro,
el Cristo de Liguera, que es el que permite. Entonces, tú ya puedes decir cualquier cosa del Che, recordar lo que ha hecho en la cabaña, lo que sea, el mito va a pervivir. Pero no se explica solo por eso. Yo creo que hay otros factores. Otro factor es las incógnitas que todavía existen sobre el tema, que también es tema del libro, del segundo libro. ¿Quién delató al Che? ¿Quién ordenó su ejecución? ¿Cuál fue el papel de Fidel Castro? ¿Cuál fue el papel de la Unión Soviética? Todos son temas, aunque se sabe ya mucho, pero no se sabe todo. No se sabe todo porque no están abiertos los archivos de Cuba, no están totalmente abiertos los de la ex Unión Soviética, no están abiertos los del ejército boliviano, solo para algunos historiadores militares. Entonces, mientras estas incógnitas se mantengan, se va a seguir alimentando el mito. Entonces, me parece que esto explica mucho, yo creo, y volviendo a la pregunta que le habías hecho a él, yo creo que la primera gran reacción fue evidentemente inmediatamente después de la muerte del Che, no solo en Bolivia. Hay que recordar las manifestaciones estudiantiles del 68 en Francia, en México, en todo el mundo. Los estudiantes salían con pancartas con retratos del Che. Y aquí en Bolivia, como dijo muy bien Carlos, no se explicaría los gobiernos de Obando y Torres sin el Che Guevara. A ver, Alfredo, tú has militado en el trotskismo, empiezas a militar en los 80, ¿no es cierto? ¿Cómo veían ustedes, tu grupo, ¿no?, la formación política, el guevarismo? A ver, yo tenía 2 años cuando ocurrió la guerrilla de Ñancahuazú. Y mi encuentro con las ideas del Che se dio con la Revolución Sandinista, el 79. Porque la Revolución Sandinista parecía como el triunfo de las ideas del Che, es decir, una insurgencia armada que tomaba el poder en un país mayoritariamente campesino, muy similar a lo que había ocurrido en Cuba. La influencia de la Revolución Sandinista nos llegó inmediatamente, teníamos 14 años. Y en esos momentos los debates eran, bueno, ¿qué significa el guevarismo? Y yo quiero cambiar un poco el enfoque, porque así como no podemos juzgar la vida de una persona por sus últimos actos, en este caso es lo mismo. No podemos juzgar el legado histórico del Che únicamente en función de lo que hizo o no hizo en Ñancahuazú. En el bloque anterior decíamos que los procesos revolucionarios en el siglo XX habían sido fuertemente dañados en cuanto al ideario socialista, en cuanto a una utopía socialista, por las deformaciones que se habían dado fundamentalmente en la Unión Soviética. Esa burocratización que dio lugar a un control absoluto del poder en ese país. Y que pasan las décadas, ocurre la Revolución China, el 49, más como resultado de la derrota de los japoneses años antes, en la Segunda Guerra Mundial, pero es la Revolución del 59, el triunfo del 59 en Cuba, lo que yo creo que salva el ideario socialista en el siglo XX. Fíjate, hay una visita que realizan dos franceses, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que era su compañera. Simone de Beauvoir, feminista. Jean-Paul Sartre, militante comunista, filósofo. No era militante comunista. Sí, fue. Y resulta que lo buscan al Che, el 60. Lo buscan al Che, que era presidente del Banco Central de Cuba en ese entonces. Y mantienen una conversación de toda la noche, toda una noche en la que conversan. Va a salir dentro de poco una publicación en Cuba precisamente del relato de esa conversación. Y es fascinante, porque es el encuentro entre una nueva manera de ver la revolución por parte del Che. Ya no es esa manera anquilosada que era propia del estalinismo, que veía, ¿no es cierto?, los procesos revolucionarios como resultado de la acumulación del avance incesante de las fuerzas productivas que en determinado momento chocan contra las relaciones sociales de producción capitalistas y se produce la revolución. Esa era una visión mecanicista. ¿Dónde está el ser humano? Claro. Había desaparecido el ser humano. Y esa noche
como resultado de la experiencia cubana, el Che les plantea una otra forma de ver la revolución, que era además muy cercana a la que Sartre tenía, porque él era un socialista humanista, que era, bueno, pues fundamentalmente la revolución la realizan los seres humanos. De ahí que el Che desarrolla también una teoría del hombre nuevo, que claro, Simón de Beauvoir seguramente le debió decir, ya no es solo el hombre nuevo, es el hombre y la mujer nuevas. Entonces, creo yo que ese encuentro entre un ideario socialista renovado con la Revolución Cubana, el planteamiento humanista de Sartre y el planteamiento feminista de Simone de Beauvoir es lo que le ha dado un fuerte impulso a las ideas socialistas en la segunda mitad del siglo XX. Y creo yo que ese es el legado más importante del Che, que no veamos las revoluciones solo como procesos violentos, mecánicos, que se van a dar en algún momento. Esas revoluciones no se van a dar sin la participación del ser humano. Claro, ¿no? Y son únicos, y son, como dice el vicepresidente, ¿no? Estos son únicos en cada una de las sociedades donde suceden por procesos de acumulación, pues, distintos, propios de cada momento, de sí. cada región, de cada lugar, lo decía Almaraz también, sin duda. Uh-huh. Pero, evidentemente, es interesante ver de qué beben, ¿no? ¿De qué beben los actores, los revolucionarios? Gato, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con el gato? Está bien, Carlos. Está bien, sigue. Nadie me conoce por mi nombre. ¿Qué pasa con el guevarismo en los 90, en un momento donde, pues, no precisamente el guevarismo era la moda imperante? En los años 90. Bueno, también hay, okay, como suele ocurrir en la historia, con estos péndulos, estas acciones y reacciones, todos los golpes fascistas, todos los golpes militaristas se producen como reacción al surgimiento de los movimientos armados en América Latina, en Argentina con el ERP, con Montoneros, en Perú, en Venezuela, en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo terrible, eso es toda esa etapa militarista hasta que sucede el alzamiento en Centroamérica, que me tocó a mí cubrir toda la guerra centroamericana, y donde en el único país donde triunfa es precisamente en Nicaragua. Como bien señala, ¿no? Y es en ese momento es que se piensa nuevamente en un resurgimiento, y se pensaba en ese momento que podía darse otras revoluciones como la cubana. No fue así. Guatemala fue ahogada en sangre. El Salvador. Fue una tragedia, las masacres indígenas. El Salvador terminó como terminó, con un empate y la negociación de la paz. Y después, es curioso, algo así quizás está sucediendo también en la Rusia post-soviética, cómo los excombatientes, tanto de la guerrilla, del FMLN, muchos, digo, no todos, como del ejército, van a formar las maras. Cuando se produce la pacificación del Salvador, la desmovilización de las fuerzas contingentes, se produce este fenómeno. Y después lo que ha ocurrido en Nicaragua también, que evidentemente yo creo que, como bien dijo el amigo Rada, fue algo que entusiasmó mucho a la juventud entonces, el triunfo sandinista, muy asociado también a Mejía Godoy y a los Palacahuina, que todo el mundo recuerda sus canciones. Pero también después se produce esa ruptura, ese rompimiento, ese retroceso, y termina en lo que en este gobierno autoritario de los Ortega, ¿no? Entonces yo creo que ahí, yo creo que, no lo sé, no voy a hacer pronósticos, pero yo creo que en los 90 también terminan el sueño guevarista, entendido como el triunfo de la guerrilla campesina foquista. ¿Y qué pasa, Carlos, para cerrar el bloque, en los 2000? O sea, ¿cuál es la influencia, desde tu perspectiva, del guevarismo en los años 2000? Luego, bueno, pues para nadie es secreto que sucede el 2005 en Bolivia, ¿no es cierto? Donde diferentes corrientes de pensamiento de izquierda, incluidos los guevaristas, se hacen del poder a través de Evo Morales. Pero ¿cuál es la influencia real del guevarismo
Quizá antes, dos precisiones importantes, me parece. Es verdad que los mineros eran una fuerza combativa más organizada, más estructurada en esas épocas. Y los partidos de izquierda, evidentemente, discutieron el tema del foquismo. Clora dedicó un libro contra el foquismo. En el PC las discusiones eran mucho más ambiguas, difusas, pero de todas maneras se habló de la lucha contra el foquismo. Pero hay que recordar también que los mineros como tales eran el sector más avanzado, más cercano a la solidaridad con la guerrilla. Hablaban de dedicar una mita para reunir fondos, estaban recolectando medicinas, pero además había muchos mineros que querían irse como guerrilleros, y de hecho estuvieron. Seis de los muertos de Bolivia, de los 21, seis eran mineros, de Guanuni, dos, de San José uno, etcétera, etcétera. O sea, no es que los mineros estaban tan desvinculados del proceso guerrillero. Y por otro lado, la cuestión de Fidel, que Juan Carlos planteaba, Fidel lo ha dicho en varias ocasiones, en entrevistas que ha tenido, por ejemplo, con el italiano Gianni Minà, efectivamente hizo esfuerzos, primero llevarlo a Cuba, porque Fidel, después del fracaso del Congo, se fue primero todo en Tanzania y después a Praga. Y de Praga quería volver a América Latina directamente. Fidel lo tiene que hacer un gran esfuerzo para convencerlo que regrese a Cuba clandestinamente y que se prepare, escoja sus colaboradores, etcétera, para venir a Bolivia. Entonces, y cuando ya está en Cuba entrenándose clandestinamente, por supuesto, reuniendo su equipo de colaboradores, Fidel hace esfuerzos por convencerlo de que no debía venir todavía, de que cuando ya estén más avanzadas, más estabilizadas las cosas, recién venir él. Pero el Che era de un carácter tan impetuoso que se negó y ya tenía su ruta trazada, ¿verdad? Ahora, sobre tu pregunta, yo creo que la influencia del Che en estas épocas del siglo XXI tiene mucho que ver con la necesidad del cambio social, la convicción de que las cosas no están bien y que hay que cambiarlas. Porque si analizamos lo que pasa en el mundo actualmente, quedarnos de brazos cruzados creo que sería una actitud que no corresponde, sobre todo a la gente joven. Hay que pelear por los cambios. No creo que haya una influencia directa como movimiento guevarista. Hay grupos que han organizado, que difunden las ideas del Che, que debaten, etc. Pero no veo una cosa estructurada, orgánica. Pero además, volviendo a ese ejemplo que ponía, de esa proclama que el Che escribió para Bolivia, hay algunos alineamientos interesantes, muy rescatables, que de alguna manera se están ejecutando ahora. No es que Evo Morales haya leído eso y se haya inspirado directamente en eso, pero hay una interesante coincidencia entre esos planteamientos, por ejemplo, la incorporación de los grupos étnicos mayoritarios en las tareas del gobierno, la elaboración de un plan de desarrollo, la erradicación del analfabetismo utilizando las lenguas nativas, también planteando una serie de aspectos que de alguna manera se están cumpliendo, mal o bien, en este proceso. ¿No? Tema de salud también. Tema de salud también. Y tema de comunicaciones. Tema de comunicaciones, que dice, Bolivia debe dejar de ser un país desintegrado. Tiene que integrarse a través de las comunicaciones. Petro, quiero un corte. Se acabó este bloque. ¿Qué es en esta casa de nosotros? Que volvemos con la despedida. Bueno, definitivamente en octubre va a tocar hacer un programa exclusivo para el Che y un programa para la Revolución de Octubre, aunque está marcada el 7 de noviembre por un tema de calendario. En Rusia se utilizaba el gregoriano. En una frase, Chiquirita, nos despedimos, por favor. Ya que estamos hablando del Che, yo creo que sería importante, para empezar, que el ejército abra los archivos. Son 50 años, todos los bolivianos tenemos derecho a saber qué ha pasado. Tener acceso a los archivos, hemos hablado con Carlos sobre esto, parece importante. No puede ser que nos enteremos por filtraciones. Carlos sabe que estaba en venta, le ofrecieron en venta los expedientes del proceso Adebray, lo que es una barbaridad. Eso debería estar, todos esos archivos deberían entregarse, o sea, a la universidad, a alguna institución, para que todos los historiadores e investigadores tengan acceso al tema. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Yo me sumaría a la iniciativa que plantea Juan Carlos.
haciendo toda una campaña, porque no solamente en Bolivia, también que se abran los archivos cubanos y que se amplíe la desclasificación en archivos norteamericanos y que se haga esfuerzos por ver qué pasó con los rusos en aquella época. Monge era un hombre que actuaba por cuenta propia o actuaba por cuenta de los soviéticos, eso hay que establecerlo documentalmente. Y hay mucho que todavía mucha tela para cortar como sobre este tema. Gracias. Jorge. A ver, las revoluciones son hechos excepcionales, ¿eh? Hay gente que cree que las revoluciones hay que hacerlas todo el tiempo, ¿no? Son hechos excepcionales y surgen en situaciones excepcionales, terminan siendo una necesidad, ¿no? Pero son terribles, ¿eh? Casi todas las revoluciones han terminado tragándose a los hijos que han producido. Gracias por haber venido. Alfredo. Bueno, yo creo que el principal legado del Che es esa coherencia que él siempre ha mantenido entre pensamiento, palabra y acción. Y creo que esa es la principal cualidad de un revolucionario hoy. Y creo que es muy difícil mantener esa coherencia, pero hay que hacerlo, porque de otra manera no tendríamos derecho a llamarnos revolucionarios. ¿La revolución condenada al fracaso? No, no creo. No estaríamos hablando de eso hoy. No estaríamos hablando de la vigencia de esos temas, de la actualidad de esos temas. Y hay una frase que la dijo Juan Carlos que me gustó en una entrevista. Él dijo, dentro de 50 años se va a seguir hablando el Che. Y yo creo eso. Han pasado 50 años y creo que dentro de 50 años se va a seguir hablando del Che. Claro, ya no vamos a estar nosotros seguramente para hacerlo. El vicepresidente dice que la revolución está siempre condenada al fracaso y que es en el fracaso donde se da la ampliación de los derechos que ha propuesto esa revolución. Bueno, de todas maneras, tenemos una cita para octubre hablar exclusivamente del Che y en noviembre hablar exclusivamente de la Revolución Rusa. Nos quedó súper corto el programa. Gracias por haberme acompañado esta noche. Muchas gracias a los cuatro. A ver, nosotros tenemos un tema. Son 50 años de Claxo, el coloquio se va a dar en Bolivia, Hall de la Vicepresidencia, 16, 17 y 18 de agosto, esta semana. Están todos invitados para hablar de geopolítica, integración regional y sistema mundial. De lo otro que no puedo cerrar el programa sin hablar es el tema de Tarija. La Alcaldía de Tarija, la Alcaldía de La Paz, la Gobernación de Tarija y el Gobierno Nacional han hecho un esfuerzo más allá de las diferencias políticas, de las banderas que cada uno profesa, para apagar el incendio más desastroso que se ha presentado en Tarija. Pero fundamentalmente yo lo que quiero acá es saludar a los voluntarios tarijeños, a los ciudadanos, que quienes ante el fuego que parecía que no cesaba de crecer y todo aquello, han ido, han estado ahí, han apagado el fuego con las cosas que tenían, y es increíble hoy día la solidaridad del pueblo tarijeño con la gente que ha perdido lamentablemente sus cosas. Queda la tarea mañana, cómo restauramos la reserva biológica de Sama. Yo mando un abrazo sentido a toda la gente de Tarija, a toda mi gente, que hemos estado sufriendo esta tragedia. Conmigo hasta el siguiente domingo y un abrazo grande a los tarijeños.